todo va por pasos en este lugar. Increíble, ¿no? Sí, hombre. Pues está grande ahí, el board está grande. ¿Cómo ves ese tamaño? So, necesita una... Solo para sostener. Necesitamos quitar eso. Sí, pues. Y que quede clear, ajá. ¿Sabes cómo está medida? ¿Verdad? Tratemos mañana, sí. Sí, está pesadita. Que tenga rueditas. Muy bien, vamos a hablar hoy un poco sobre lo que es el dolor. Y el placer. Esa es la... Nos toca acá. ¿Okay? Dolor y placer. Suena como masoquismo el asunto. Sí. Ok. So, veamos un poquito los principios de esto. La Biblia, que en el hebreo le llamamos la Torá, la instrucción. Torá significa apuntar recto. Tanto que la palabra pecado en el hebreo significa fallarle al blanco. No tiene nada que ver con cosas morales o éticas. Se ve una moral y una ética en la Biblia por la cultura de los hebreos. Pero la Torá, la instrucción, no está hecha para medir si somos buenos moralmente o si somos inadecuados éticamente. La Torá tiene un solo, o la Biblia, tiene un solo propósito. Ahora recuerden que uno tiene un deseo, y un deseo trae un propósito, y un propósito trae una voluntad. Esa es la forma en que trabaja el universo. En otras palabras, yo puedo desearlo todo. Cuando yo vine a los Estados Unidos a la edad de unos 11 años, mi mamá me llevó a la juguetería, que era el Toys R Us. Ahora, en Guatemala, en mi tiempo, solo había una juguetería en toda la capital. Había lugares donde vendían juguetes, pero había otras cosas que vendían. Pero juguetería, solo había una. Y yo canto, decía, la juguetería de chicos y grandes, la alegría, me acuerdo bien, era el anuncio. Pero era un lugar más pequeño que esto, ¿verdad? Y tenía buenos juguetes, pero poquitos. Yo, solo por la ventana, miraba hacia adentro porque no podía entrar sin papás. Y entonces yo miraba y decía, wow, quisiera yo uno de esos juguetes, ¿no? Estaba pequeño. Entonces cuando vine, mi madre me dijo, ¿te quiere llevar a la juguetería? Claro, yo pensé en una juguetería pues de las que uno reconoce, porque uno solo puede ver lo que ha visto antes. El cerebro no te permite más que eso. Entonces que hay que pasar por experiencias para expandir la mente y poder aplicar las cosas. Entonces, cuando llegué a la juguetería, inmensa, pues comparada a la de un cuarto, Toys R Us está gigantesco, parece un supermercado, ¿no? Y al ver tantos juguetes, mi madre me dice, puedes escoger lo que quieras, me dijo. Cuando terminó la hora de estar viendo, no agarré nada. Porque mi deseo estaba demasiado grande. Todo quería y al final nada era. Entonces la idea de la Torá, de la instrucción, es de que el deseo se enfoque a un lugar. En el budaísmo le llamamos mindfulness, o estar lleno de conciencia, estar consciente del momento, entonces puedo enfocar.
En la Torá le llamamos apuntar derecho. Entonces, pecado es un deseo descontrolado. Nada más, no es nada de ética y moral, sino que no más que no puedo escoger. Y al no escoger, no puedo recibir el placer que necesito o que ando deseando. Y toda la Torá está basada en que usted esté lleno de placer y que sea feliz. Podemos llegar entonces a la conclusión que el pecado más grande de nosotros no es el mentir y el robar y estas cosas, es el fruto del pecado. Pero la razón que robamos, hacemos y volvemos es porque estamos infelices. Si podemos ser felices, que sería la palabra estar completos, entonces todo estuviera bien. Así de lógico es esta parte. La religión tiende a meternos un montón de cosas y nos da hasta dos de cabeza. La Torá no es así, si oímos los términos. So, Torá, instrucción, apuntar, ¿verdad? So, necesito tener deseo. Después de deseo necesito tener, ¿cómo dijimos? Deseo, propósito, exactamente. Y de propósito, voluntad. So, el propósito lo que va a hacer es que me va a canalizar y me va a hacer las cosas más pequeñas, más tangibles y más manejables. Por ejemplo, aquí hay personas que me han dicho, Rabino, quiero mi restaurante. Oh, ok, suena muy bien. Pero ¿qué clase de restaurante? ¿Verdad? ¿Van a hacer hamburguesas? ¿Van a hacer, qué van a hacer? ¿Van a venderlo? ¿Cómo van a hacerlo? ¿Va a ser pequeño? ¿Va a ser un antojitos? ¿Va a ser un hoyo en la pared? ¿O va a ser un animal de restaurante? ¿Cuándo usted tiene el propósito? No, mi propósito es dejar la mejor comida mexicana de California. Es lo que quiero yo hacer. Oh, ok, entonces se enfoca hacia el lugar. Y cuando ya está enfocado, entonces se activa la voluntad y se acciona. ¿Por qué no accionamos? No tenemos propósito. No tenemos propósito porque no tenemos deseo. Eso va de esa manera. ¿Ok? So, la Torá está para enseñarnos de que cómo viene el deseo a nosotros, cuál es el propósito y cómo lo accionamos. Hay 613 mandamientos, o mitzvot le llamamos, llamamientos, que son como reglas del juego de deseo, propósito y voluntad. Hay una palabra muy importante en la enseñanza de Kabbalah y es la palabra razón. Razón, que es la palabra de deseo, voluntad y placer juntos. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo acá. Ninguna pregunta está ahí. So, sí. Ajá. No dolor. Placer, sí. Ahora, esta palabra es aramea, ¿ok? Razón. El arameo y el hebreo son como familiares, como portugués y español, digamos. Usted, si se lo oye bien, puede aprender un poquito, puede decir, si sabe hebreo, entiende un poquito arameo. El arameo es más complicadito. Ok, ¿estamos hasta ahí bien? Ok, la primera, lo que vamos a preguntarnos primero es, ¿de dónde viene el deseo? ¿Dónde viene? Porque el deseo es lo que nos motiva a ser quienes somos. Realmente es la razón de nuestra existencia. Por ejemplo, biológicamente, una noche en esta tierra, o un día, una mañana, qué sé yo, sus padres tuvieron deseo de tener relaciones sexuales y de ese deseo nació usted. Es decir, que usted está hecho totalmente de deseo. Yo estuve trabajando en el welfare hace años, hablando, tenía 19 años. Y mi primer trabajo fue, yo llevaba jabones y cepillo de dientes y le iba a dar, tenía que darle food stamps a los hombres. Pero para poder darles food stamps tenía que estar presentables a la cita. No podían llegar todos
cochinos, ¿verdad? Entonces, mi trabajo mío era bañarlos, pero llevarlos a un lugar para que se bañaran. Y entonces, cuando comencé a estar ahí, yo trabajaba en Alameda y La 4. Ahí cabal está. Y es increíble, es algo increíble ver miles de gente ahí acostada y tirada en el suelo. Olor a orín, suciedad, a todo. Y llegaba en la mañana yo y le preguntaba, le decía, bueno, porque tenía que preguntarle, ¿verdad? ¿Quieren food stamps para que coman, para que tengan? ¿Quieren bañarse? Y la mayoría, el 95%, no. Querían ni levantarse. Conocí licenciados, dentistas, administradores, hasta un juez. Y la diferencia entre ellos y yo, me di cuenta yo, no era que estaban en drogas o alcohol, que es lo que uno piensa siempre, o que están esquizofrénicos, que también lo hay ahí. Era la falta de deseo. El deseo de vivir, el deseo de actuar, el deseo de llegar a ser. ¿Ah? Me di cuenta yo que la vida está atada a eso. Ahora bien, esto lo hemos explicado antes, pero el diagrama es bueno para que lo... porque es un diagrama que se va viendo más cosas cuando lo vamos a explicar. Entonces sabemos muy bien que el ser, y le llamamos ser en la Torá, porque la Torá dice que este ser es inconocible, impenetrable, inentendible. So, no hablamos del ser, hablamos de sus atributos del ser. So, decimos, en español decíamos, Dios es amor. Muy mala traducción. Podemos decir, Dios produce amor, pero Él no es amor, Él es más que amor. Pero lo más cercano que tenemos a Él sería el amor. So, el amor viene a ser lo más tangible para nosotros. ¿Ah? A este ser le llamamos la nada, el Ain. Y le llamamos lo todo, el Sof. No es nada de lo que pensamos, nada de lo que entendemos, y es todo lo que vemos y al final no lo es. Tan confuso es el asunto de que no hablamos mucho de esto. Nos volvíamos como locos. Pero lo que sí sabemos por la Torá, por la instrucción de apuntar recto, es que tuvo un deseo. Este razón. ¿Ah? Y este deseo se compone de algo que se llama Or. Or en el hebreo es la palabra luz. Y luz significa placer. Que va a nuestra clase de hoy, ¿verdad? La clase de hoy va a ser placer y dolor. Os estoy explicando esto, que algunos de ustedes les he explicado el diagrama. Siempre que yo lo estudio, hay algo más que uno saca del diagrama. El diagrama es más complicado de lo que se ve. So, el placer es lo que este ser desea dar. El deseo trae placer. So, no hay nada que usted haga, nada, 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 nada que usted haga que no esté atado a algún placer. Aunque le traiga destrucción, aunque le traiga dolor, vamos a ver el dolor. Placer es la clave. So, por ejemplo, si usted está sentado, ¿verdad? Y de repente se mueve. ¿Se mueve por qué? ¿Qué se mueve? Porque da placer estar en otra posición, porque esta vez me duele. ¿Ah? So, el vibrazo, todo lo que hacemos, todo. En la noche está dormido uno y hasta subconscientemente se voltea uno porque ya no hay placer ahí en esa posición. Entonces busca otra. ¿Sí? Entonces movimiento tiene que ver con placer. Una persona estática es porque no hay mucho placer en ella. Entonces, usted ve los organismos biológicos, los parásitos no se mueven tanto como se mueve una gacela. Una hormiga comparado. Entonces, todo está basado en placer. ¿De acuerdo? Ok. So, esto es muy importante porque en nuestras religiones, que venimos todos, o en nuestra sociedad, el placer se ve como tabú. Y usted anda diciendo, ¿y usted qué hace? Placer, debe ser prostituta este, o debe ser un masoquista, ¿verdad? Porque no es como correcto.
Pero todos sabemos muy bien que todos deseamos tener placer. ¿Verdad? Entonces, uno se le pregunta cuando alguien está haciendo drogas, ¿por qué está haciendo una droga? ¿Qué placer te da? Y esa es la clave. ¿Qué es lo que te trae? Menos marihuana, por ejemplo, me relaja. Y relaja. Déjame decirle que si usted está ansioso, pone su cigarro y se queda tranquilo. Ok, ese placer puede ser un placer momentáneo. ¿Cómo podemos hacer el placer continuo? Aquí está la división de estos placeres. El placer que es momentáneo se vuelve, no solo vicio, se vuelve dolor. El placer que es momentáneo, sí, al no haber placer, comienza el dolor. Esa clase de placer, que es placer, no le puede quitar a usted esa idea, pero si alguien dice, estoy tomando cerveza, que le gusta, pues de placer, pues, ¿qué más? No. Y uno trata de ayudarlos para decir, eso es malo. ¿Cómo le va a decir a alguien que es malo lo que es placer? Si de eso vive. Lo que hay que enseñarle es que esa clase de placer es mucha a la misma vez. Y se prende y ¡boom! Se apaga. ¿Es como una adicción? Bueno, de ahí vienen las adicciones. Exactamente. En la clase de psicología es lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? 10 pasos hacia la, hacia cómo entender esa parte de la luz. Por ejemplo, yo estoy a dieta. Bueno, yo no, porque te das cuenta, estoy guapísimo. Pero los que están a dietas, ¿verdad? Los que están a dietas, sí. Entonces, son las, ustedes se portó bien todo el día, ¿verdad? Todo el día se portó bien, sus legumbres, comió como conejo, le echó limón a todo. Y bueno, al final, como a las 2 de la mañana, usted se levanta al baño y de repente está la refrigeradora ahí. Y ahí usted sabe que ahí hay un cheesecake que habían dejado, ¿verdad? Y como que se prende la refrigeradora, como que habla, ¿verdad? Ven, ven, ven. Usted viene y se acerca a la refrigeradora a ver si solamente está el pastelito ahí, ¿va? Y se abre así y ¡pum! Se prende la luz. Como que dice, placer de usted, ¿verdad? Y la abre, ahí está el pastel. Nadie me preguntó a mí, ¿es comer pastel malo? Y la respuesta es no. Da placer. Ahora aquí está el asunto. Bueno, aquí es donde está la idea hebrea versus la idea griega. Griego, o se pone en el bien o se pone en el mal. El hebreo dice, no existen esos dos. Lo que existe es el equilibrio. Entonces, si vengo yo y agarro el pastel y me como un pedazo de pastel, y cuando lo estoy comiendo siento como que los ángeles bajaron a abrazarme y se siente feliz con todo. Pero el momento en que terminó de comer, se ve la barriga, ¡ala! Diciendo, ¿no? El remordimiento, ese es placer, dolor. ¿Ah? Pero si usted bajó y ve el pastelote y agarró un pedacito y se lo comió pedacito y le fue de sabor y usted dice, ¡ala, qué rico está! No se quebró todo el pastel, fue equilibrado en el asunto. El pastel no es malo, porque usted tuvo placer y ahora es prolonga porque ahora está equilibrado, decir, wow, no me lo comí todo. Se va contento de acostar, entonces se dio cuenta que eso era correcto. Lo correcto es lo que permanece. Lo incorrecto es lo que no permanece. Le llamamos vida en el hebreo o muerte. Pero jamás nosotros decimos, si alguien, cuando alguien me pregunta, está fumando, le digo yo, el fumar tiene que ser, no es que el cigarro sea malo. Porque si es así, yo sé que la televisión y todo habla, pero las estadísticas están malas. Entonces, eso de cigarro es un gran negocio, señor. Y hay un negocio contra eso, de las mismas compañías. Es de que las mismas compañías que hacen es lo que pagan para que hagan los anuncios que no fumen. Ya, eso es una locura. Pero lo que quiero decir es de que a la gente hay que enseñarle si le trae vida, placer continuo, o le trae muerte, placer y adiós. ¿Estamos? Esa es la idea. Por eso es que Kabbalah, que es el arte de recibir, tiene que ver con qué, con de los cuatro niveles de la mente, con la percepción.
cómo veo las cosas yo. Y ese es el trabajo de un rabino, el trabajo de cada uno de nosotros, es lavarnos el coco, lavarnos las tonterías que tenemos y ver las cosas reales como son, no asustarnos, porque uno se asusta, dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar, ¿verdad? Es ver las cosas mucho mejor, percepción. Ok, eso tenemos, que sabemos que el ser, lo único que sabemos del ser, no es nada, es sabemos que tuvo el deseo de crear y creó una vasija. Una vasija. Esta vasija en el hebreo se le llama kli. Y ahí viene la palabra klipot, más adelante. Y esta luz llena la vasija. Y mientras está llena, es feliz. La felicidad. A ver, les pregunto yo a ustedes porque ustedes saben más que yo. ¿Qué es felicidad? Cuando digo completo, porque lo que dice Buda le llama a la felicidad completo. Es lo que él dice, estar completos. Pero ¿qué es lo que le llama, qué es felicidad usted cuando usted habla de esto? Porque hoy te lo voy a enseñar, porque nadie me preguntó, pero creo que me preguntaron, voy a decir yo. ¿De dónde? El placer es placer, ¿verdad? Sí. Vamos a ir paso por paso. Placer es placer, sea bueno, bonito, barato. Mate o me dé vida es placer. Uh-huh. Entonces, fumarme un cigarrillo o comerme una naranja, ¿verdad? Deliciosa en el día de verano. Los dos me traen placer. Aunque uno me puede traer muerte por lo que es y la otra me puede traer vida porque es vitamina. Este es un ejemplo nomás. ¿Okay? Pero los dos son placeres. Si los dos vienen del mismo lugar, ¿por qué son tan diferentes? Porque uno es permanente y el otro no. ¿Pero por qué uno es permanente y el otro no? Y viene del mismo lugar. Es lo que me están preguntando ustedes, ¿verdad? Me están preguntando, ¿verdad? Debería preguntarme eso. Bueno, Rabino, está muy bonito el asunto, pero si los dos vienen del mismo lugar, ¿por qué aquí arriba se ven tan diferentes? Las tinieblas son grados de luz, más opacos, pero siguen siendo luz. No existe más que la luz, mi amor. Por el propósito que tiene cada uno. Ok, ¿qué propósito? Pues bueno, me gusta. ¿Propósito de qué? Para el dolor no está. El dolor es el residuo. El resultado, el fruto del placer momentario, ¿verdad? Porque sí. Ahorita vamos a hablar de esos, no hemos llegado a esos alegres. Por ejemplo, si hablando de placer y felicidad. Ajá. Por ejemplo, si yo quiero causarme placer, puedo comer algo que me gusta, aunque me haga daño. Pero si quiero ser feliz, por ejemplo, a mí me haría feliz tener una vida llena de salud y me va a causar felicidad saber que cuidarme me va a dar esa longevidad. Entonces yo lo puedo ver de esa manera, no sé si tenga algo que ver con eso. Propósito es muy bueno, es lo que propósito es, vas por ahí, vas. Pero ¿por qué uno es diferente al otro? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué fumar? Voy a decir fumar porque no tengo otra idea, pero usted puede poner la suya. Pero digamos, yo en mi caso, cuando yo miraba a gente fumar cuando era pequeño, yo era... ¿Verdad? Porque se miraba excelente, pues se miraba como que el cuate era cool, ¿verdad? Y la forma que agarraba el cigarro y fumaba y platicaba y estaba pequeña, wow. Eso debe ser sentirse excelente. Fumar, porque puedes pensar nomás en el acto de fumar, como que fuera chimenea uno, no tiene sentido. Tiene que traerle algo a uno. ¿Qué es lo que hace estar en una esquina platicando con los amigos con un cigarro? Y lo bota y le estilo encajar y todo. En mi grupo. ¿Ah? Encajar en mi grupo. Ajá, pero ¿qué me trae ese deseo? Un estado de satisfacción.
¿A dónde? ¿A dónde va ese deseo? Al ego. Ahí es donde está el problema. El deseo sale del mismo lugar, pero las direcciones a donde van es lo que lo hace ver como lo que se ve. Entonces, aquí está esa idea. Aquí. Estas vasijas son de colores. Aquí se ven todas anaranjadas porque así nos tocó el asunto. Pero son de colores, ¿ok? La luz es del mismo color neutral, es blanca, puede ser transparente. Pero cuando entra aquí se ve azul. Da una manifestación diferente que aquí, que es negra. Es lo mismo, la luz viene de un solo origen, pero en las vasijas o donde la dirección que vaya va a traer o vida o va a traer muerte, porque es la vasija, es el contenido lo que cambia el sabor a la luz. La luz no tiene sabor, usted le pone sabor. So, el verdadero placer, si el placer de la muerte, y vamos pues, porque esto es importantísimo en nuestra clase de Kabbalah, no podemos pasar a nada si no entendemos esto, ¿ok? Si el placer, o la luz en este caso, Or, ¿verdad? Va a la parte de mi ego y produce muerte, ¿sí? ¿A dónde va el otro? El otro luz que da vida. A mi alma se pierde. ¿Cómo que se pierde? Sí, porque si la luz va al ego, a inflar el ego. Sí. ¿Estás hablando de que la luz puede irse al ego o se puede ir a? Ok, si yo quiero comprar un carro del año, ¿qué, mamita? Que vamos a hacer más lógico. Necesitamos los cigarros porque nadie aquí fuma. So, hagámoslo más lógico. Yo quiero un carro. Ahora, quiero un carro bonito. Carro elegante. Quiero un carro bueno. Si pudiera escoger el carro que yo quisiera, si plata no fuera el problema, no agarras el carro que tenés. No, creo que no. Ok. Es lógico. No hay nada malo en eso, pero es lo que hacemos. So, yo vengo y agarro el Mercedes-Benz, el BMW, qué sé yo. 40.000, 65.000, 80.000. Cuando lo compro y lo saco del dealer, sí, es una felicidad maravillosa. Se siente uno como que la hizo y que va en el carro y que lo lleva a todas partes. Y hagamos. Y bueno. Pero ¿qué pasa con los meses y el año de tener el carro? Ya necesita otra cosa. Que se acabó. Y ahora puedes hasta un dolor de cabeza porque el mantenimiento y la seguridad. Y bueno, ¿sí o no? So, el carro, el deseo del carro, ¿a dónde iba? Al ego mío. ¿Estamos claros en eso? Sí. El misterio de la Kabbalah es, ¿a dónde va el otro luz? ¿Cómo se produce la otra luz? ¿Cómo se produce el otro deseo? ¿Ya entendieron el primero? Sí. Todo lo que ustedes quieren es del ego. Por eso que ustedes siempre, incluyéndome yo, estamos insatisfechos todo el tiempo. Todo el tiempo, la casa, el año, el carro, todo se aburre uno. Porque toda esa luz es de muerte, porque está dándole al ego. So, ¿de dónde se produce la otra el otro placer? ¿Del recuerdo? ¿A una mejor satisfacción? ¿Algo que lo va a sacar de ese otro? Ahora yo quiero decirles algo. Yo les he enseñado este diagrama desde que ustedes vinieron acá. Sí. Los que están conmigo lo han visto como unas 500.000 veces. Sí. Y lo ven y me dicen, ya, qué aburrido el rabino, siempre la misma cosa. Pero no me han dicho nada todavía ustedes, todo lo he dicho yo. Entonces seguimos con la historia aquí para que se den cuenta dónde está el secreto. El alma no necesita vida, ya es vida. En ninguno de los dos. No, se tiene que ir a alguna parte y esa nos va a dar vida. ¿Cómo lo producimos? Ok, ¿cómo lo producimos? La clave, ¿verdad? Porque la clave es cómo produzco ese placer. Lo puedo producir comprando algo nuevo, comiendo algo rico, vestiéndome. Todo lo que es físicamente va bien. Todos sabemos esa parte. Eso del mismo ego sale de nuevo otro placer.
¿Cómo? Si el ego es... Porque el ego puede ser muy bueno, pero también puede ser malo. ¿Cuánto es bueno? ¿Cuánto es bueno el ego? ¿Y cuál es el propósito? Lo que yo estoy deseando. Sean felices aquí. Okay. No, está bien. Yo creo que, mire, si se los digo, si se los digo, no lo van a entender, porque se van a ir diciendo, de veras que tenía razón, y se van aquí y se les olvidó. Sí, pero yo tengo un ejemplo. Okay. La muerte a vida te da otra oportunidad de que esta vez lo hagas bien, pero no te produce ese placer. Porque yo reencarno, pues la cábala enseña que reencarnamos. No, si no hice bien las cosas esta vez, versus el budismo, el hinduismo, cábala enseña que la reencarnación es la rectificación, no el castigo de. Eso no es karma de que porque hice mal aquí, ahora vengo otra vez acá a hacer para... No, sino que vengo a reparar lo que no reparé. No es castigo. Eso es importante entender. Pero eso no produce placer, ¿no? Te da la oportunidad de que tengas otra vez placer, pero vas a tener que cambiar el cassette. Sí. ¿Entonces no? No. Pero muy buena, muy buena. ¿La otra parte del ego viene del vacío? ¿Qué vacío? Se terminó el primer placer. Ajá. Del carro y queda un vacío. Ese es el sufrimiento. Ese es el sufrimiento. ¿Y no te lleva el ego? Te puede hacer más ego porque ahora estás más amargado porque no puedes tener un mejor carro ahora. No. Nada puede traerte peor el asunto. Pero no estás mal. Por ahí vas. O puede conformarse a tener un pago de $600 a uno de 300 y estaría mejor. Si se conforma en el ego, ¿no? Sí, 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 sí. No les voy a decir. No, bueno, oiga, pues. Solo voy a hacer la historia otra vez de Parvulitos de Isaac Luria. ¿Eh? Esta es la historia de él en Parvulitos. ¿Eh? Solo dice, ok. Solo la vasija feliz porque había recibido, estaba llena y estaba completa. Estaba feliz porque estaba recibiendo para sí mismo, pero era incansable, pedía más y más y más y comenzó a sudar esta luz, pero esta luz está hecha de este ser. So, si pudiéramos ponerlo en elementos: gaseoso, líquido y sólido, de hielo, pues, gas, agua, hielo. So, esta comenzó a sudar. Veamos primero lo que significa esta parte. Esto es recibir. Y sabemos que el ser es dador. El que da es proactivo. Les he enseñado esto hace como millones de veces. Y este es reactivo. Este está en control y este está bajo control. Este es la naturaleza del ego. Fuimos creados para recibir. Para mí, para mí, para mí. Por eso que somos felices
cuando nos regalan cosas que no nos, ni nos gustan ni las necesitamos, pero como es gratis, ahí va usted. ¿Verdad? Va usted al Costco y están dando esos dulcitos, ¿verdad? Usted la agarra y regresa por dos más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es gratis. Qué feo. ¿Sabes qué feo está? ¿Verdad que sí? Agarra otro. ¿Verdad? Porque está hecho para recibir y es reactivo. Es decir, que hasta cuando ya el carro lo compré, lo hice, lo usé, ya después de un año o seis meses, ¡ala! Entendí de que era mejor el pago de 300 que de 600, es porque yo estoy en el mundo reactivo. Es decir, que lo voy a componer, pero es porque ya me vino encima el asunto, pues. ¿Verdad? Voy a bajar de, digamos, cuando uno quiere bajar de peso, dice, ¡ah! Me dice el doctor, voy a con unos 6 meses baja uno a sus 30 libras bien puestas. ¡A las 6 meses! No habrá algo en una semana. ¿Verdad? Me dijo, pero me tiene años comiendo mal. ¿Verdad? Le va a durar igual. Pero ya, como es reactivo uno, ya le cayó encima. Pero si hubiera comido como debe ser, hubiera estado bien. ¿Sí? Reactivo. Pero este es el ego. Ahora, increíblemente, lo que cabala y lo que Isaac Luria y que estos rabinos comenzaron a decirnos, que es una bofetada en la cara, están diciendo que así fuimos hechos. No que nos hicimos malos, no que yo era una vasija muy bonita y muy proactiva, y de repente digo el diablo y me vino a hacer el mal y ahora soy el malo. No, cabala no dice eso. Cabala dice que fuimos diseñados de esa manera, a ser egoístas, a recibir para sí mismos. Y esa es la cosa, por eso es que la gente, usted, porque está conmigo y me quiere y no sé por qué está aquí a veces, pero está aquí, ¿verdad? Pero cuando comienza a comprender lo que estoy diciendo, lo que está hablando cabala, ya, caramba. Así que el Creador me creó así, egoísta, y como egoísta sufro un montón. Ese es el asunto, porque la otra idea es, no, él te creó bonito y eras perfecto, y tú, la culpa tuya. Aquí no es la culpa de nuestra, cuando viene a esta parte. Dar, estoy proactivo, estoy viendo siempre adelante, veo el futuro, no hay incertidumbre, aquí hay incertidumbre, ¿qué va a pasar mañana? Ya llegó mañana y ahora tengo que ver cómo saco los papeles, saco el dinero. Aquí dice, no, me faltan 500 para 2-3-4 días, boom, no sé qué hacer. Proactivo. Control, el que da siempre controla, el que está haciendo, el que le dan, está siendo controlado. Yeshua, nuestro Mesías, dijo, es mejor dar que recibir. No estaba hablando de dinero, estaba hablando de naturaleza. Cuando la Torah, la instrucción, Yeshua dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de esta naturaleza que estás y nacer de nuevo en esta. Pero esta fue gratis. No te la dieron. Esta hay que trabajarla. Y eso es lo que está diciendo Isaac Luria en la historia. ¿Vamos bien hasta ahí? Voy a preguntar otra vez entonces. ¿De dónde sale el placer permanente? Pero no estoy ahí yo. Pero ¿cómo le hago, pues? Aprendiendo. Recibiendo para dar. Dando como recibimos. ¿Recibiendo para qué? Para dar. Dando como recibimos. Para por el deseo de ser como él. El deseo de ser como él. Ok. Seguimos. No entendieron todavía. Pero ahí va. Entonces la vasija comenzó a llenarse y dijo, wow, qué placeres más buenos, eso es increíble, un helado, y el Eterno decía, nieve, una nieve, ¿verdad? Helado, una nieve, y el Eterno dijo, ¿de cuántos millones de sabores quieres? Dicen que este estado, imagínese usted, su mejor placer que usted tiene en toda su vida y multiplica por 1 billón y no ha llegado ni a 1% del placer de este estado, es que en este lugar esto funciona bien, él es el dador y yo soy el receptor. Para eso fuimos hechos. Para eso fuimos hechos. Para recibir todo lo bueno de Él. ¿Me van a entender?
Pero entonces la vasija comenzó a sudar y le nació un nuevo deseo, un deseo que nunca había deseado. El deseo no solo de dar, el deseo de ser como Él. Por eso es que la historia de Adán y Eva, la serpiente que le dice, el día que comieres del árbol del conocimiento del bien y el mal, serás como Él. ¿Y qué dijo Eva? Ah, eso es lo que andaba buscando yo, porque de todo fruto puedo comer, todos los placeres, pero eso ya me cansé por el ego. Ahora quiero más, quiero dar. Entonces el ser le preguntó al ser, porque el ser siempre le daba, decía que sí, todo. Era un papá que te diga sí a todo. Sí, sí, sí. Feliz. Entonces digo, ya quiero. ¿Sabes qué? Quiero también yo dar. ¿Y qué le respondió el ser? No. Y ese no es el secreto de dónde viene el placer que permanece. Ahora pregunto otra vez, ¿de dónde viene ahora entonces? Del deseo. ¿Deseo de qué? De que no acabe el placer. El deseo de que no acabe el placer, seguís aquí. El deseo de lo prohibido. Okay. De dar, pero que des, pero que nunca se termine el deseo de seguir dando. Porque cuando tú das, ajá, llega un momento que dices, ay, ¿por qué lo voy a seguir dando? Ya le di mucho y ya me aburrí, ya no me da nada. Pero si okay, esa parte no te pasa, ya la hiciste. Ajá. Pero si va a haber resistir para seguir dando. ¿Vas a qué? Resistir. De ahí viene el otro placer, de resistir. De la palabra. Negarte a mí mismo. Puede decir que sí, que es en un momento dado. En un momento dado, puede decir que sí. No sucede mucho esta parte, ¿no? Pero sí. Vamos a ver entonces, este no es la clave de todo, el resistir el pastel. Es un placer comérmelo, pero si aprendo a resistirlo, voy a poder comérmelo en otra parte y va a ser de placer sin tener que ser porque estoy a dieta y no estoy a dieta, si es lo que quiero, pues. La clave es resistir, pero no es tan fácil como parece, pero el primer no, no lo hicimos nosotros, el primer no viene del ser. Es como los niños chiquitos, aprenden el no primero que el sí, porque lo oigan a ustedes decir, no haga esto, no haga aquello. Ay, la primera palabra que aprendió fue no, porque usted se la repitió como 15,000 veces. ¿La que sí? Ok. So, la vasija dijo, no. ¿Cómo que no? No. En este mundo eterno, espiritual, yo soy todo. Y tú no me puedes dar nada a mí. Entonces la vasija usó el no. Dijo, no quiero nada. Si no me das eso, no quiero nada. Y como el ser es un dador, dijo, ok, entonces te voy a dar nada. Entonces la vasija quedó vacía, hasta la desaparecida. Y cuando quedó vacía, conoció el dolor. Nada. Yo, ¿cómo que nada? ¿De dónde viene el dolor? De los vacíos que tenemos nosotros. Es que no me quieren, es que no quiso conmigo, es que no me dieron la plata, es que no. No, son los no de la vida. Pero lo que la Torá nos dice y Kabbalah nos dice es que el no vino del ser también. ¿Qué clase de ser será este? Como que no está con nosotros. Así pareciera. Primero nos hizo como egoístas.
Y después cuando quisimos ser como Él, digo que no. Aprendimos el no, lo aplicamos y nos quedamos vacíos. Y entonces, como se vio en el dolor, la vasija dijo, ah, no me importa estar dando, mejor que me dé. Y entonces le dijo al ser, ¿sabes qué? Mejor dame, no puedo vivir sin el placer. Y el ser, que es dador, dijo, ok, y le volvió a dar. Pero esta vez la vasija, en vez de ir llenándose, lo quiere todo. Ese es el vicio. El vicio es quedarse sin nada y querer recibir todo otra vez. Es lo que las drogas hacen. Es lo que cualquier vicio, cualquier cosa que tenemos así nosotros, es, viene de eso. Pero, en ese momento la vasija quiso quedarse con todo para ella. No con todo, a la misma vez. Por ejemplo, es posible hacer una muy buena meditación para sentirte más relajado que fumar marihuana. Es posible elevarse a mundos altos sin tener que tomar cocaína. Es posible tener más energía y hacer más y tomo una nutrición correcta y todo en vez de tomar pastillas que me vayan a alterar mis nervios. ¿O no? Sí. Pero como estoy vacío, me viene valiendo. Lo que usted diga. Porque como estoy vacío, necesito ya. Pero no es cierto, no es ya. Pero usted cree que es ya. No puede ver esa parte. Entonces lo toma todo. Entonces, al tomar la droga, al tomar la comida, el pastel, me lo como y ¡ah, qué rico! Pero de repente me quedo como desmayado, ¿eh? Porque el azúcar hace esa parte, o el pan, ¿no? Entonces, el comérmelo es que lo quiero todo. Pero si hubiera dicho, no, ¿qué puedo comer en vez del pan? Quizás aquí va una manzanita, algo que me calme nomás. Me hubiera ido mejor. Pero no somos así los humanos. Entonces la vasija pide todo y lo recibe tan fuerte que explota. Y entonces todo este mundo se separa. ¿Qué es eso? Tomemos unos 5 minutos, no tenemos comida ni nada, pero para que se me levante y respire y regresamos un ratito, ¿sí? Voy a borrar aquí para hablar el siguiente. Sí, rabino, haga lo que quiera. Y hay un pastel hebreo ahí. Para resistir. Resístalo. Digan no. Estamos probándolo. ¿Sí? No resistan porque si no me lo voy a comer solo yo. Porque nosotros los cabalistas no negamos a nadie, nada. Si quiere comer, coma. ¿Sí?